Well, good morning. If you are visiting with us this morning, a special welcome to you. We hope that your time with us today is not just welcoming, but inspiring as well. I'm going to ask Pastor Luis and Pastor Trevor if you guys want to join me up here uh, just before. Uh, Luis uh, shares from, his, from God's word this morning. I want to just kind of ask a couple of questions, give us a little bit of an update of what's happening. Let me ask two questions and I'll give Trevor the mic and I'll sit down, okay? Mm -hmm. Can you give us an update of all, the thing, the, all of the things? Give us an update on what God is doing in the church in Cuba. And the second thing, very specifically, the church that is on our heart in Sanctus Spiritus, what is God doing there? Give us an update on those things. Excuse me. May God bless you. It's an honor for us to be able to share the word of the Lord con and to share it with you. Hace un año, a year ago, Dios nos dio el privilegio de estar con ustedes acá. Here, y hay un mensaje que comenzamos di diciendo que en el principio todo era un caos. Chaotic, pero siete días después later, todo era bueno en gran manera. Good good eh, el trabajo que estamos haciendo en Cuba, es lo mismo que ha pasado en Éxodo capítulo 2. Es cuando él, estaban oprimiendo al pueblo. Dice que se levantó un faraón. Como el, Comenzó a oprimir al pueblo. Y mientras más oprimían al pueblo, más el pueblo de Dios se multiplicaba y crecía. A nosotros no nos dejan hacer grandes templos. Y empezamos a trabajar en casas. Y abrimos en diferentes casas. So we open in houses, creemos que cada problema problem es una oportunidad para una bendición. Y entonces usamos los problemas so para multiplicarnos y crecer. Y como no dejan hacer grandes templos, temples, muchos hermanos prestaron su casa, prestaron un garaje y empezamos a levantar pequeñas iglesias. And we start y hoy en Cuba, Today, in Los hermanos Cuba, en Cristo the in cuentan con 100 congregaciones establecidas en el país, that are and in the country, bien organizadas. Hoy and today, contamos con 600 casas donde we serían futuras iglesias. 600 entre el año pasado y este año, last year and this year, preparamos 1.400 líderes, de ellos 700 ya están en el campo misionero. Them, are este año 2020, 2020, vamos a preparar a 1.000 personas más to 1, more people, para la multiplicación. Eh, en el mes de enero vamos a preparar 20 estudiantes que van a estudiar misionología. La mayoría de estos estudiantes son hijos de pastores que vamos a trabajar con ellos y vamos a prepararlos, equiparlos. equipping them for the future churches that we are going to start. Ya tenemos 30 estudiantes graduados en el primer año de nuestras raíces, hermanos en Cristo. Y en enero, 30 estudiantes más se van a preparar en nuestras raíces. Por lo que en el mes de enero debemos estar estudiando. That we will have studying, 60 estudiantes. 60 students in total. Porque para la multiplicación tenemos que irnos multiplicando, pero tenemos que irnos preparando. And y como creemos and que tenemos que poblar todo to y llenarlo todo de Cristo, area with entonces nos estamos preparando so para la cosecha que vamos a recoger parte de esa cosecha ustedes han sido protagonistas porque nuestra nuestra visión es because our vision is Poder abrir iglesias to be able to start four new churches. No in places where we didn't have any churches, de ella and among them, there uh, was sancti spiritus. Okay. Espiritu, we, wanted to send into, we wanted to start a church in sancti spiritus, no but we didn't have any means to get there. No we didn't have resources to do that. Y ahí entra and so el Señor, hace un milagro. And did a miracle, Creo que para que haya una resurrección, that in order for there to be a tiene que haber una muerte. Y para que haya un, un milagro, miracle, tiene que haber un imposible. Have have Como era imposible and since it was entrar a Santi Espíritu, to go in and start churches in Santi Espíritu, entonces apareció un milagro. Entonces ustedes son el milagro de que hoy en Santi Espíritu, that today in Santi Espíritu tenemos una nueva iglesia. Así que no solamente ha sido el trabajo en Cuba, so been Cuba sino que ustedes han sido protagonistas play, y son una bendición para Cuba. Have Cuba. Pero el trabajo en Santi Espíritu, tenemos un apartamento a, there, a lo que le llamamos sala like room, y encima de esa casa, and, hay cuatro casas más y al lado de esa casa and that tenemos cinco casas. Five apartments. Por lo que en ese apartamento, so in that apartment building, 40 o 50 personas maybe 40 or 50 people meeting together, o 40 o 50 cubanos maybe, or 50 cubans, cantando al Señor, to the Lord, gritando. Shouting, dando gritos de júbilo, joy, saltando, maybe around, corriendo, around, alabando a Dios, the Lord, es una locura it's y molesta entonces a los vecinos. But the with that is, and it the entonces es un problema. So ¿Qué hacemos para resolver el problema? Para, resolver este problema? para que los vecinos no se quejen. Para alabar a Dios con libertad. Entonces visitamos a los vecinos. Le invitamos al culto. Y ellos hacen bulla junto con nosotros. Entonces creo que de cada problema hay una solución. Porque el Señor nos ha permitido nos hacer bendición. Creo que nosotros, ustedes, creo que todos somos bendición. Dios nos creó y donde quiera que estemos y donde quiera y lo que lo, cualquier cosa que hagamos va a ser de bendición. ¿Cuántos creen que somos una bendición? ¿Cuántos creen que son una bendición? Okay, vamos a ver. Okay, see. Dígale al que está a su lado. Tú eres una bendición. Vamos. No, igual. Okay. Ahora vírese al otro lado y dígaselo. Now you can turn to the other side if there's somebody there and you can say, you are a blessing. You are a blessing. All everybody on this side, you are a blessing. Una de las cosas que eh, el enemigo quiere poner en nuestras vidas es hacer no creer que no somos una bendición, pero somos una bendición la bendición no es algo que, que tú haces la bendición es algo que tú eres lo que yo soy. What I am Va a respaldar is going to reinforce lo que yo hago. What I do. Lo que yo hago what I do habla speaks mucho más alto more de lo que digo. Than porque a veces lo que hago what I do, habla dice más de lo que yo digo more than what I say. es por eso That's why, que lo que yo hago do, lo que yo soy am, y lo que yo digo say, forma mi identidad entonces eh, yo tengo que creer eso so hay un pasaje en la escritura. Bible, en el libro de Marcos, Mark, en el capítulo 6. 6, bueno, pongo un punto ahí porque voy a hablar de otra cosa. There, porque para lograr <laughs> que, en, que en Cuba haya un ayudamiento. Y que Dios nos respalde. Us, tenemos un ministerio que se llama Muros de Fuego. Walls of Fire. Muros de Fuego Walls of Fire es un grupo de personas, people, de, pastores, de pastores, de líderes, leaders, de personas adultas, adults, más jóvenes. People, y todos estamos orando praying, todos los días. En Cuba. In Cuba, todos los días Every day, tenemos iglesias intercediendo and y levantando un muro and up like a alrededor de la obra de Hermanos en Cristo. Ese ministerio ministry, lo lleva mi esposa. Ella es la que lleva el ministerio en todo, todo el país. Tengo que mencionarla si no me busco un problema. Vamos, ya puede quitar el, el, el punto del Marcos capítulo 6. Hay una historia donde Jesús... Eh, sale del lugar Jesus went out of the place where he was. y cuando sale del lugar out, él vio que había una multitud y cuando vio la multitud tuvo compasión de ellos es muy importante en estos tiempos times, poder salir out, para que usted vea so la multitud y cuando usted ve la multitud And when you see the multitude, usted va a tener compasión you will have compassion. porque hay mucha gente como decía el pastor, like the pastor said, que no conoce al Señor. They don't know the Lord. Hay mucha gente a lot of que hoy en día that today, no tiene nada de comer. Hay muchos niños hoy en día que están today, desamparados. They're, they're y muchos de nosotros us, tenemos muchas cosas: tenemos tiempo, time, tenemos recursos y tenemos que ser de bendición. Be Entonces, eh, en esta historia, so story, Jesús sale, ve la multitud. Y ve, tiene compasión de la He multitud them, por lo que está pasando, for, for the, the porque hay mucha gente sedienta del evangelio. Y el Señor comienza a predicar. And the Lord starts to preach to you. Imagínese un mensaje del Señor: Pastor, un mensaje del Señor uh, pastor, no, debe haber sido, no debe ser de 30 minutos. It's 30 minutes long. El Señor empezó a predicar. Y predica. Y la gente venía. Y él siguió predicando. Nosotros los predicadores, cuando vemos gente, pues nos emocionamos y empezamos a predicar. Y mientras más llegaba la multitud, más Jesús predicaba. Por lo que le cogió tarde el mensaje. And the message got long. Okay. hoy no nos va a coger tarde el mensaje. No se asuste. I don't know what Jesus would do, but, uh, Pero Jesús comenzó a predicar. So Jesus was preaching. Y cuando los discípulos vieron que era tarde, fueron donde estaba el maestro. They went up to where the teacher was, y le dijeron: Maestro, and they said, Te teacher, despide la multitud. You need to dismiss the multitude. Ya es muy tarde. It's getting late. Y aquí no hay nada que comer. Aquí no tienen nada que buscar. Ya las has predicado, preached, pero necesitan comer. Una de las cosas que como iglesia debemos hacer things, church, be, es tenemos que predicar, pero tenemos que dar que comer. Y Jesús dijo, so a ustedes de comer. Give them food to eat. Es, es impresionante cómo el Señor, en medio de la multitud, le dice a los discípulos, ustedes den de comer a los que no tienen comida. Si usted sigue leyendo el pasaje, va a encontrar el milagro. You'll find a miracle. Porque para que haya un, un milagro, remember, tiene, miracle, tenía que haber un imposible. Have have si usted sigue leyendo el mismo pasaje so passage, en el libro de Juan, se va, se va a dar cuenta que Jesús to le dice a, a Felipe: ¿Dónde compraremos tanto pan says, para darle a esta multitud? To to y Felipe contesta. No tenemos nada que dar. No tenemos dinero. De hecho, el dinero que tenemos no nos alcanza. Hay que despedir a la multitud. Tienen que irse. Ya oyeron la palabra. Que salgan ahora. Pero había alguien que estaba atento. Que estaba pensando. Que tenía algo que dar. Porque Jesús le dijo: Delen ustedes de comer. Es decir, de lo que ustedes tienen, compartan con los demás. Y hay alguien en este pasaje que oyó la palabra y dijo: Yo tengo cinco panes y dos peces. Y yo sé. Que esto that this es imposible para alimentar cinco mil personas. It's to feed 5, with y yo sé que no soy capaz and I know that I'm not able de hacerlo multiplicar. To make this Entonces se lo voy a dar al so maestro. Se lo, se lo voy a dar a Jesús. Porque en mis manos esto no se multiplica. Multiply, pero en las manos de Jesús puede alimentar a la multitud. A y hay cosas que usted tiene en sus manos y no. Y quizás en sus manos se multiplique. Pero si lo que usted tiene lo know, pone en las manos de Jesús, of Jesus, hay una multiplicación. Multiplication take ¿Cuánto place? quiere multiplicarse? How many you have take place? Sure. Levanta la mano todo. Hands, eso es cuando uno levanta las manos so y baja you... las manos. You Hace dos cosas. Lower your hands, Una so es confirmar no, lo que estamos diciendo. You're what we're y lo otro es que hacemos ejercicio. <laughs> okay. sí. Entonces tenemos que so, estar activos. So we have to be Pero que. Qué linda historia que hay alguien que reconoce que tiene, no tiene mucho, pero quiere ponerle al Señor lo que tiene. En nuestra cultura hay frases que decimos, y estas frases son, tengo poco tiempo. I, I don't have much time. Si le vamos a hablar a alguien, go to have to to dice, somebody, tengo poco tiempo. Don't have much time, Queremos hacer algo. We Yo but, no puedo. Tengo that. poco tiempo. I don't have much time. Tengo pocos talentos. We say, I don't have much talent. Tengo poca experiencia. I don't have tengo pocos recursos. I don't have tengo poco dinero. I have very, I don't have much money. Dejen a otro. Uh, let other people do it. Otro lo puede hacer mejor. Pero yo tengo que reconocer que yo soy una bendición. I'm a blessing. Diga conmigo: say it with me. Yo soy I am, I am. Oh, yeah. con fuerza, como si hubiese desayunado. Say it, say it strongly. I am a blessing. Una bendición. A Gloria al Señor. Okay, glory to God. Porque usted y yo tenemos que creer quiénes somos. You need to know who you are. Cuando usted lee la Escritura. When the scriptures, say, que se you go in the scriptures, you find a person named Isaac. Isaac wanted to reopen the wells that his father Abraham had dug. Abraham had dug a number of wells. And the enemy. Intentó tapar todos los pozos. Pero Isaac dijo, voy a abrirlos. Isaac comenzó a abrir los pozos de su padre. Y mientras más abría los pozos, venía el enemigo a tapar el pozo que Isaac había abierto. Siempre que usted y yo queremos hacer algo para el Señor, un enemigo va a querer tapar lo que usted se propone. Propuso. Pero Isaac, But Isaac No se desanimó he didn't get discouraged. Isaac siguió abriendo pozos Donde quiera que Isaac abría un pozo wherever Isaac dug a well, Salía agua water would come out. Porque Isaac, Because Isaac Era una bendición was a blessing. Hay otro pasaje en la escritura Dice que Jacob, It says that Jacob llegó a casa del suegro, his his empezó a trabajar, trabajaba con su suegro y el suegro comenzó a prosperar. And the -in -law to enjoy Era tanta la prosperidad, no por el suegro, not of what sino, -in -law sino por Jacob. Jacob. Hay negocios, there are some hay trabajos, some work, hay empresas, hay iglesias que crecen, grow, que se multiplican. Que avanzan porque usted es una bendición y donde quiere que usted esté, las cosas se van a multiplicar y comenzó a trabajar. Jacob y las ovejas comenzaron a multiplicarse y se multiplicaban las ovejas y le dijo el, le dijo el suegro vamos a hacer el negocio yo te voy a dar las negras y tú me das las blancas porque él vio que salían mucho más blancas que negras He said, I'll keep the white sheep, you keep the black sheep, because he noticed there was a lot more white sheep Isaac dijo, than no black hay sheep. problema." And uh, his father-in-law said, no problem. Pero resulta ser but it turned out that every time the sheep gave birth, eran they were black. E y el, y el suegro and the father-in-law started to see the, that there were more black ones than white ones. It's because I turned that around. So he said to his father-in-law. You take the white ones, I'll take the black ones. Because to start with, there was more white ones. But then after Jacob said he'd take the black ones, the sheep started bearing more black sheep. Okay, listo. Yeah? Okay. Yeah. See, <laughs> <laughs> sí, eh, hay un juego de There's, He's speak. playing with the words and he's losing me. Brief a little bit. El, <laughs> el suegro, el suegro. ¿Cuántos suegros hay aquí? How many father-in-laws are there here? A couple father-in-laws? ¿Tienen vergüenza? You're, you're los your suegros las manos. You're a <laughs> no. Gloria no. A Dios. Eh, el suegro vio so the que había más ovejas negras que ovejas blancas. Y entonces le dijo a Isaac, so ahora tú vas a coger las blancas you're get the white ones, y yo voy a coger las ovejas negras. One, yeah. to him, not me. <laughs> Resulta ser so out, que ahora las ovejas eran más blancas que negras dijo el suegro bueno las blancas y las negras son mías y tú vas a coger las pintas <laughs> y Jacob dijo and Jacob said, no hay problema no problem. y resulta ser And it turned out that no ni ni now, when the sheep gave birth, they didn't come out black or white. They came out all spotted. Isaac because Isaac entendía. Que Dios lo había creado y era una bendición. Entonces cada vez que Isaac trabajaba o hacía algo, Dios lo multiplicaba y Dios lo hacía crecer porque él entendía quién era. Si usted va a la historia, usted ve a José. José en casa de Potifar es una bendición. José en la cárcel Joseph ends up in prison. era una bendición. José en el palacio ends up in the era una bendición. Porque no era el lugar. Era la persona. Person. Entonces no es el lugar. It's not the place. Es usted. It's you. En medio de, de, de lo que queríamos hacer en Cuba, the of that we to do Cuba estábamos pensando hacer un evento. We event. Y llegamos al lugar. We place, le preguntamos: people, Queremos hacer un evento. Like event Queremos tener un grupo de jóvenes. Like a, a ¿Cuánto costaría el local? Cost y puso un numerito number, que para nosotros era imposible. Y dijimos, And we said, well, ok, vamos a pagar all right. la renta del primer de, de, de reservar el local. We'll the to the Pagamos so we that. y nos fuimos. And we left. Pagamos todo lo que teníamos. No había cómo hacerlo. We la Biblia dice: says, si pedimos alguna cosa if conforme a su voluntad, to his will, Él nos oye. He y si Él nos oye, Estamos seguros que lo que pedimos Él lo va a dar. Entonces, como era la voluntad de Dios que los jóvenes tuvieran una experiencia con Él, reservamos el local. Cuando llegamos a casa, alguien nos dice, Pastor, Usted va a hacer un evento. Have event. No hay comida. Not any food. No hay transporte. Estamos en medio de, de las asignaturas de pruebas. Es imposible. Y realmente era imposible. Pero había alguien que le creía a Dios. Y el Señor nos demostró que Él puede hacer un banquete en medio de un desierto. Y empezamos a orar. Señor, lo tenemos todo. Uh, you have lo que teníamos lo pusimos en tu mano. Ahora, Now, multiplícalo. Y apareció and then there un milagro. El milagro de la multiplicación y el milagro de tener 300 jóvenes en un local all meeting together in one y place. haberlos transportado de un and lugar a otro y darle comida. Tal punto que la comida sobró, that there was more than food. ese milagro And that fueron ustedes. Was you. Ustedes enviaron la ayuda que hacía falta para hacer el evento. In order to hold ¿Sabe event. por qué? And you know why? Porque ustedes son you una bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces <laughs> apareció el milagro. So Pero por eso Jesús preparó. Una quijada de asno para que Sansón se defendiera. So defend algo que parecía inservible, like algo que parecía que no tenía vida, it like it no life in it. algo que estaba ya desahuciado. Hoy le da victoria a Sansón frente a los filisteos. El Señor preparó una salsa. Bush para que Moisés so y él pudieran hablar. Moisés preparó los, eh, eh, el Señor preparó cuervos para alimentar a Elías. In order to give food to Elijah. El Señor preparó una muchacha para que le dijera a Namán dónde estaba to su milagro. El Señor preparó un encuentro con la samaritana para que ella aprendiera a adorar a Dios. El Señor preparó un encuentro con un endemoniado para que este se convirtiera en un evangelista. El Señor preparó un Getsemaní para cobrar fuerzas. El Señor preparó un Calvario para morir por nosotros. El Señor preparó una resurrección para levantarnos de la muerte. Preparó un cielo He a para nuestro encuentro. For us to reun uh, to join with him. Y te preparó a ti y a mí and he's you and me para ser de bendición a otros. To be a to para poder compartir con otros preparó este encuentro He prepared this encounter. te preparó a ti te preparó a ti te preparó a ti para que sirvas de bendición so porque hay una cosa que tú y yo tenemos que saber you I la bendición no es algo que tú haces es algo que tú eres y lo que yo soy respalda lo que hago lo que hago what I do, habla más que lo que digo. More than what I say. Por eso lo que soy, am, lo que hago do, y lo que digo forman mi identidad. Donde quiera que usted vaya go, y lo que usted haga, do, siempre recuerde que usted es una bendición. You are y usted me puede decir, say, ¿usted cree que a mi edad, at, a la edad que tiene, at, uh, are, ya hicimos mucho? You could say, We've already done so much. Deja que otro haga. Let others, let es verdad. It's true. Que hay cosas que ya nosotros no podemos hacer. Pero en la Biblia había una mujer. The Bible, que hizo. She did que Jesús. So cuando Jesus, era niño. Was baby, llegara al templo. Uh, he at the temple. Ana oraba. Ana was the temple y era avanzada praying. en edad. And she was an woman. Simón And oró. Simon was y era avanzado en And edad. Por eso es muy importante que usted entienda que mientras usted y yo vivamos en esta tierra, somos de bendición. We are a no tiene que dar lo que no tiene. Don't need to give what you don't have. El Señor no te pide que des lo que no tienes. Cuando el Señor le dio talentos, talents, y dio diez, ten, y dio cinco, y cinco, dio uno, lo dio conforme else, a su capacidad. Gave it to each one according to their capacity. El Señor no nos está pidiendo que demos lo que no tengamos. El Señor nos está pidiendo que de lo que tenemos lo pongamos en las manos del Señor. Porque hay gente que necesita que tú y yo tengamos compasión de ellos. Entonces es muy importante que mientras pasemos por esta tierra, While we are living here mientras on Earth, estemos en esta vida, as as life, mientras transitemos en el lugar, as as place, entendamos que somos una bendición. Yo vengo en esta mañana I have come this a morning recordarte to you and que tú y yo that you and I somos de bendición. God bless you. God bless you.